Bueno, 21 con 39. Roberto, pidiendo la expulsión de Cintia Tarragó, del diputado Romero Roa, pero ¿qué tenemos ahí? Y ahí hay una cuestión fundamental, que el Estatuto Colorado, en el artículo 71, habla de que para expulsar a la gente por razones delictuales tiene que haber una condena de 2 años de prisión. Entonces, mientras tanto, no le pueden sacar a la exdiputada Cintia Tarragó. Es así también que, por eso que muchos políticos que incluso tienen condena de 1 año, o están acusados de corrupción, de grave hecho de corrupción, no son expulsados del Partido Colorado. Porque tiene esa cuestión estatutaria. Claro, si el Partido Colorado no... O sea, yo no diría que es un problema tanto del estatuto como de las personas, ¿verdad? Porque... Vos sabés que la ANR es la cueva, pues no solo la ANR, yo creo que claro, todos los partidos. Porque acá hay una cuestión, acá hay un problema, yo creo que hay un problema ético, pero lo digo no para el manualcito. Es el siguiente, vos ponete, voy a usar el caso español, España. Si en España es procesado alguien, algún miembro de las fuerzas políticas, ese tipo inmediatamente se va, no se queda, porque hay una construcción ética de la sociedad que dice, bueno, chicos, yo me tengo que concentrar en mi lío y no me puedo seguir concentrando. Así debe ser. Así debe ser. Sí, pero como dijiste, no vivimos en Inglaterra, ni claro, en España, ni en Paraguay. Entonces, Cintia Tarragó, por ejemplo, ni piensa renunciar al Partido Colorado. Aparte hay un doble discurso de hipocresía, porque el Tribunal de Conducta de la ANR sin problema te sanciona, te expulsa si votaste contra por claro, un liberal, si sí, te cambiaste de bando, sí, sí, pero con las condenas, ah, no, ahí sí hay que esperar 2 años. No, eso justamente quería mostrar. Hace poco me enteré, ¿verdad?, que el Tribunal de Conducta excluyó a 8.498 colorados después de las elecciones generales. 8.498 colorados. ¿Por qué? Básicamente porque votó por otro partido, se candidató por otro partido. O sea, ellos sí expulsados. Claro. Esa es la política. El Partido Colorado es reflejo también de 8.000 afiliados al Partido Colorado, sí, expulsados por votar por liberales, lo que sea. Sí, pero bueno, la señora Cintia Tarragó es una gran señora del Partido Colorado todavía y no se le puede echar. O sea, una narcotraficante es una gran señora del Partido Colorado. Pero ese refleja un poco de nuestra práctica en la sociedad paraguaya. No, tenemos ese dato cárcel, que acabas de dar. En la cárcel están los que roban gallinas y... No, ese ejemplo que acabas de dar para mí es... Ahí está todo dicho. Sí. O sea, haberte hecho porque votaste por otro partido, pero si haces narcotráfico no te echo. O sea, candidatan por otro partido. Esos son hay varios casos de que son candidatos por otro partido, propician otro partido. Tenemos registrados decenas de narcoconcejales, narcointendentes que caen con kilos, toneladas de droga, de cocaína, de marihuana y no son expulsados de la ANR. ¿Cómo se llama el asesino de Pablo Medina? Neneco. Neneco Acosta. Neneco Acosta. Él creo que sí llegó a ser expulsado, igual que de Nilson Sánchez. Le echaron a él. Sí. Porque esos son narcopolíticos colorados, sí, ¿verdad? Que además matan gente por la calle. Y vos decís, espera un momento. Pero a Neneco, ¿cuándo le echaron? ¿Le echaron no cuando se candidató? No, cuando se fugó a Brasil, creo. Ahí está. ¿Cómo se llama el amigo? El doctor Casal. Doctor Casal, ya. ¿Casal? Casal. Gustavo Casal. No tenés... Disculpame, con todo respeto, no tienen vergüenza ustedes, ya. 8.000 expulsados por votar por otro partido, pero la doña narco, ella no. ¿Y los contrabandistas de cigarrillos? No, esos no. Esos financian las campañas. ¿Los lavadores de dinero? Son hermanos del alma de los que financian la campaña. Boludo, espera vos. Don Casal, ¿y los lavadores de dinero? Es que nuestra política vive de eso, de dinero mal habido. De sí, dinero. El miércoles es increíble. Como... El miércoles último le pregunto a Liana, el presidente del Partido Colorado y presidente de la Cámara de Diputados, ¿por qué tu partido sigue lleno de delincuentes condenados? Y él me dice, bueno, el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral... ¿Quién dijo eso, Liana? A Liana, está dominado por ANITT. No le estoy tirando el fardo, pero está dominado por ellos. Tiene mayoría, supuestamente. Le tira el fardo al oficialismo. Este muchacho que ustedes ven acá, estimados amigos, prófugo de la justicia brasileña,
está acusado de 3 delitos. La fiscala general del Paraguay, por supuesto, no va a mover un dedo porque es su empleada. Sí va a mover porque ahora Cartes le autorizó a mover. No, claro, pero ni siquiera va a mover porque viste que hay un dicho católico muy famoso, un dicho, los católicos son geniales en muchas cosas y tienen un dicho muy famoso, más papista que el Papa. Esa es Sandra Quiñones, es más cartista que Cartes. Orden de detención por 3 delitos graves internacionales, no, delitos transnacionales. Lavado de dinero, obstrucción de la persecución penal, lavado de dinero, obstrucción de la persecución y asociación criminal. Pero él es poco más que, yo creo que presidente honorario de allá o no, del Partido Colorado. No, ese es Pastor nomás. Pero lo quiere candidatar. Muchos políticos de Honor Colorado piensan en él. Ahora, vamos a ver después de esto. ¿Verdad? Vos sabés que yo estaba pensando, antes que vos des el dato ese de los 8.000 expulsados, que no la quieren echar a Tarragó, porque si la echan a Tarragó lo tienen que echar a Cartes. Pero... No, pero tal vez la echen a Tarragó y con eso ya... Nos calmen un año. Se calma y... ¿Quién más está en situación parecida? A ver, tengo yo unos cuantos nombres por ahí, puede ser útil. A ver... no, pero una gran cantidad... ¿Pero con pedido de expulsión? Que no, causas penales con... Te puedo hablar de condenado incluso. Señor Víctor, suena a Víctor Bogado, por ¿Víctor ejemplo. Bogado? ¿Qué? Víctor Bogado. Pero apenas tiene una condena de un año. Así que no le van a echar. Así que no, pasa limpio, te invito. Después, Tomás Rivas... El amigo Santi, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de condenados. Gente con condena, por ejemplo. Tomás Rivas, este es un perínclito, estimado amigo, que tiene el mismo caso de José María Ibáñez. Igualito. Pero se salvó y no va a ser expulsado él. No hay ni pedido, ¿verdad? No. La gente en diputados sostiene que tiene que haber sentencia firme. ¿Y Ibáñez? ¿Ibáñez? Renunció. ¿Al Partido Colorado? No, renunció a su curul. No, yo sé eso, pero siguiendo el partido. Sigue el partido. Claro. Pero ahí ni siquiera hay condena, Enrique, porque él fue beneficiado con el procedimiento abreviado. Otro procesado es Zacarías Irún. Ahí está, Javiercito. Oscar González Darán, por ejemplo. Qué lindo muñeco, ¿eh? Declaración falsa, lesión de confianza. Pero gran figura del Partido Colorado. Qué bárbaro. Yo lo que me pregunto es, señores, o sea, hay muchos colorados que son, a ver un poco, Ulises, candidato a intendente. Sí. Yo creo que en el caso de Ulises es una estrategia. Mañana puede terminar preso de vuelta, ¿sabías? Arturo, vos me estás hablando en serio. Literalmente mañana hay una audiencia. No, ¿verdad? Yo sé, sí. pero espera, yo te pregunto, en el fondo, ¿vos crees que eso va a pasar? Pero qué loco que estás. Llegó a estar 10 meses preso. Pero por favor, acá, como decía Roberto, se van presos los ladrones de gallina. Pero los políticos, y yo te diría que Ulises es el que menos importancia tiene. Ulises es un... Pero Enrique, de repente el sistema necesita un chivo expiatorio. Entonces le mandas al chiquito. Un año a uno de ellos y entonces la sociedad como que ve que se castiga a alguien y... Continúa intacto el Miguelito, Miguelito, ¿cuál es el caso de Miguelito? Tiene enriquecimiento ilícito y declaración falsa también. Es la enfermedad de casi todo político. Corrupción en la... Presunta corrupción en la gobernación de Paraguay. Yo lo que pregunto nomás es... ¿No hay alguien, estimado amigo, que diga esto me da vergüenza? A mí, yo soy liberal. A mí Carlos Portillo me da profunda vergüenza. Carlos Portillo para mí es una ofensa a la inteligencia y a la integridad. Y para mí es realmente molestoso que un sujeto que está en las condiciones en que él se encuentra sea parte de un partido del que yo formo parte. Una vergüenza. Y es una vergüenza que los órganos de ese partido no lo hayan echado, porque es evidente que él no tiene el mandato ético de decir a la flauta, puse a este partido, a todos los correligionarios en una situación vergonzosa, por tanto me voy.
Es una vergüenza. Te tengo una anécdota sobre eso. Portillo fue sancionado por el PLR, aunque la gente no lo recuerde. Cuando él era tenido como un estúpido, se le descubrió que cobró un viático. Sí, Miami. No se fue a ningún lado, creo que era a Las Vegas. A Las Vegas, Y cuando lo descubrimos, lo devolvió. Así que ahí el PLR lo sancionó por 6 meses. Desafiliado por 6 meses. Pero nunca le sancionó por el caso este que se demostró con audio de que era un traficante. Algo mucho más grave, ¿no? Carlos Portillo nos hizo creer en mucho tiempo que era un idiota. Era un flor de jodido. O sea, idiotas somos nosotros. Conseguía cientos de empleos a través de este ministro de la Corte. Blanco, creo que era. Sí. Era su sí, blanco. Con blanco. Sí. No, y eso es, ¿entendés? Entonces yo decía, pero vengo a pedir. Cintia Carragó, detenida por el FBI en Estados Unidos, con el cargo de narcotráfico y lavado de dinero. O sea, no le están acusando de robar un dentífrico en el supermercado. No. Narcotráfico y lavado de dinero. Y además, en los audios. Baratita la merca en Asunción. Si querés, te consigo cantidad. No me digas que ya escuchaste el audio. ¿Escuchaste el audio? No, pero déjate. Yo me imagino que habrá usado su voz de presentadora del tiempo. ¿Entendés? Baratita la merca en Asunción, sin problema. Y además te doy todo. Descaradamente. Yo, sinceramente. ¿Casal hizo ya alguna declaración sobre esto oficialmente? No, pero anunciaron que el próximo miércoles se van a reunir para tratar específicamente el pedido del diputado Ramón Romero Roa sobre el caso de Cintia Tarragó. Ahí le van a dar entrada seguramente y van a ver, porque Romero Roa pide hacer un sumario y da a entender la nota que una suspensión ya provisoria y finalmente cuando haya una sentencia, expulsarla, ¿verdad? Pues yo creo que tiene razón Romero Roa. Yo lo que creo es que Romero Roa está planteando abrir un camino que los partidos tienen que empezar a andar. Y hay mucha gente que lo putea a Romero Roa porque su abuela y su tío, pues a mí me importa un pito el tío y la abuela de Romero Roa, lo que digo, chicos, espera un poco. Este camino que él está abriendo, lo que estábamos hablando con Hugo Estigarribia, este camino es el correcto, claro que es el correcto. Este es el camino correcto. Hace falta trabajar, digamos, la dimensión ética que no existe en nuestra política. La gente es acusada de algo gravísimo, pero sigue tranquilamente en su cargo. Es porque no tenemos mecanismos, pues. Y ahora Romero Roa viene a plantear un mecanismo que sería, digamos, una vía intermedia, ¿no? Esto ya era satisfactoria, pero una vía intermedia, y todo el mundo lo putea. Lo cagan a putear. No, ya lo vienen puteando porque fue el único colorado que votó a favor de la pérdida de investidura de Portillo, de Quintana y de Rivas. También. Tal vez más con una motivación electoral, fue lo único. Pero la motivación, es que la motivación electoral es la motivación legítima en la democracia. Uh-huh. A ver, ¿qué otra motivación puede haber que no sea la motivación electoral? O sea, yo quiero quedar bien con mis electores, por tanto voto que se vayan estos bandidos. Y la ética, como decía Roberto González. Y claro, ¿entendés? O sea, para mí eso es clave. Ahora resulta que acá tienes que hacer un planteo para tener un impacto ético dentro de los partidos políticos y te putean a vos. ¿Qué es lo que vas a hablar? Si tu tía es una... Y lógico, si estamos en una cultura de corrupta e increíble en este país. Recordar que por eso casi le echan a Romero Roa del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo fue la cosa? Eso no me acuerdo. Que le amenazaron con sacarle su representación ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados por haber votado a favor de la pérdida de investidura de estos 3 diputados procesados. Me estás jodiendo. Sí, él confirmó, incluso lo llevamos al preguntamos. Es cierto que están evaluando sacarte de ahí en venganza. Él dijo, sí, es cierto, me han llamado, pero no hay votos. ¿Y quién amenazó? Nunca quiso revelar, pero tenías para elegir, tenías a los liberales efraínistas, tenías a los cartistas y a los bautistas. Cada uno estaba representado ahí en ese grupo de 3. Efraín jura y rejura, pues yo hablé con él, que él ya no tiene nada que ver con Portillo. Ah, me entero. La última vez que hizo una conferencia de prensa le preguntamos esto, y él dice, no sé, cada caso tiene que verse, no podemos decir sí, no podemos decir pero no. Pero yo no te miento, hablando con Efraín, ¿verdad? O sea, yo no tengo nada que ver con este, está fuera de nuestro... Dentro de los sectores que se pueden decir efraínistas, también está Teófilo Espínola, un diputado de Canindeyú que estaba metido en la tragada de dinero del caso de Noemí Llore, en la Defensoría del Pueblo. Así que también lo protege tácitamente a él.
es que es un sistema delincuencial que se protege. Y claro, entonces cuando uno sale es diferente, o trata de criticar eso, te van a sacar inmediatamente. Y eso incluye a casi todos los partidos, ¿verdad? Hay poca gente que se salva del sistema. Es un sistema delincuencial que se protege y es durísima. Y yo tampoco creo todavía que en este país se castiga eso. O sea, hay un electorado, un margen muy importante de electorado que sí castiga, ¿verdad? Pero hay todavía mucha gente que depende del sistema. De alguna forma le tiene... Claro, ahí estamos... Entonces, te agradezco que plantees ese tema, Roberto. Perdón, Arturo, sí, una cosita nomás. Porque para mí es el tema clave y te voy a explicar por qué. Por eso es que no querían el desbloqueo, pues. Lo que pasa es que... Para que vea la gente más rápido, voy a tratar de explicar esto. En Estados Unidos, estimado mío, también hay lo que se denomina el voto duro. Los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos también tienen su voto duro. Y estamos hablando de 20% y 20%, 25% por ahí, de gente que tiene fidelidad corporativa con la organización. El republicano, que siempre va a ser republicano, aunque venga Satanás a ser el candidato, o el demócrata, que siempre va a ser demócrata, aunque venga Satanás a ser candidato. Bueno, esa gente, estimados amigos, es la que generalmente vota en las internas. En nuestro país, en Estados Unidos, las primarias. Acá en Paraguay, esa clientela es 35% del Partido Colorado, 27, 28% del Partido Liberal, son los votos duros. Y son clientelas políticas. Pero ¿dónde inciden ahí, Roberto? Y esta es la parte que nosotros tenemos que romper, y el desbloqueo es un camino seguro para romperlo. En las internas. Porque ese es un voto disciplinado que en la interna participa. Por eso son los índices de participación que tenemos en las internas, porque es este voto duro el que se mueve. Y por supuesto en la interna es decisivo y por tanto genera la lista de candidatos. El desbloqueo les liquida el expediente. En las internas ya. Y porque la otra alternativa sería abrir las internas. Claro. Es una cosa muy interesante. Con el padrón abierto. Sí, el padrón abierto. Sí, señor, hay que dar ese paso. Sí. Tenemos que irnos a la pausa. Enseguida estamos volviendo.